Mire, en primer lugar te voy a decir de que es un tema que nosotros no tenemos resuelto absolutamente nada. Pero sí te voy a dar mi opinión personal. Yo creo que hay que saber de dónde se va a sacar ese dinero. Si no podemos pagar ni siquiera las cuentas y están pretendiendo hacer eso, no sé cómo va a ser para cubrir eso. Porque, o si no, termina atacando al sistema y el sistema ya no resiste, ya no aguanta y no es posible eso. Yo creo que si a mí me dicen, mira, de acá sacamos el dinero y ese dinero es genuino y es propio para poder cubrir esto otro, seguramente que no habrá problemas. Ahora, habría que ver de dónde se pretende hacer esa moratoria, de dónde se pretende cubrir eso, porque yo creo que si es así y no tiene ni idea de dónde sacar ese dinero, vamos a endeudar más todavía al país y más crisis vamos a tener. Lo que tratamos de evitar precisamente es eso. Se puede solucionar también. Si ya que tiene un aporte importante, que puede ser 17, 20, 25 años, o 21 años, esa diferencia que está faltando hacer el descuento para que tratemos de cubrir por una persona de 60 años, no es grande. Yo tengo 63 años y creo que Y, no soy pero tan esa no es grande. parte de la Entonces, moratoria, en definitiva. perdón, Sí. puedo prestar un servicio aparte de la jubilación que reciba, puedo prestar un servicio en otro lugar y Ajá. de esa manera poder cubrir esa diferencia que me falta.